were perfect. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Never notice. Can't get back on. Girl, I miss you. Can't get back on. Girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hey, muy buenas compañeras y compañeros de ruta, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver, me encuentro otra vez en Master Moto Ibarra y vamos a ver las características y prestaciones de la Thunder Bullet. Vamos ahí. Muy bien, mis compañeras y compañeros de ruta, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver, tenemos una motocicleta de la marca Thunder con su modelo, la Bullet, la cual tiene un cilindraje de 150. Vamos a ver las características y prestaciones de este modelo. Muy bien, ahora vámonos, como siempre la costumbre, por la parte frontal y primero por aquí, por la parte inferior. Bien, como pueden ver, en la parte de los frenos, en esta motocicleta contamos con un freno hidráulico, que quiere decir que contamos con un disco, el mismo que, como pueden ver, es un disco ventilado, el cual es mordido con una mordaza de doble pistón, como pueden ver aquí. La llanta y el neumático de esta motocicleta, la llanta podemos ver que tiene un ring, el cual es radiado, que por ende vamos a tener tubo en la que quiere, es decir, que contamos con cámara interna, ¿no? Como pueden ver, es de color negro. El neumático en sí, contamos con, vamos ahí, vean, ya, contamos con una numeración 90-90-17, ¿no? Este ring es de 17 pulgadas. Ahora, en la parte de la suspensión, contamos con dos horquillas convencionales. Aquí contamos con su reflectivo y aquí con un pequeño eslogan de la marca Thunder, ¿no? Ahora, en la parte de la iluminación, contamos con una mascarilla redonda, como pueden ver, tipo clásica, la cual tiene iluminación LED, ¿no? Contamos aquí con una guía en su parte redonda, no sé si se logra ver, aquí tenemos LED, ¿no? Unas guías. Y en la parte de las luces medias y altas, como pueden ver aquí, contamos con LED, ¿no? Direccionales, estas sí son halógenos, ¿no? Y son igual así con esta luna o mica negra, ¿no? O luna negra, mejor dicho. Bien, ahora lo que más les interesa, su motor, lo que es en sí la motocicleta. Este es un motor CG, ¿no? Como les indiqué en el anterior video, mismo que si no han visto, aquí les dejaré una pestañita para que se dirijan, ¿no? Este es un motor, como pueden ver aquí, contamos con esta. Este es un motor a propulsores o palillos, ¿no? Conocido como un motor CG, ¿no? Este es un motor que nos ofrece la marca de 150 centímetros cúbicos. Sin embargo, real, este motor es de 149 centímetros cúbicos, ¿no? Este motor nos ofrece una potencia máxima de 11 HP, ¿no? Este es un motor monocilíndrico de 4 tiempos, ¿no? Un árbol de levas, 2 válvulas. Como les dije, es monocilíndrico, por ende contamos con una única salida del escape, ¿no? Como pueden ver aquí, el mismo que nos viene con este pequeño aislante. El escape es de color negro, como pueden ver acá. Aquí viene con este aislante. Y aquí tenemos el silenciador, la salida del escape, que este es es igual de color negro, ¿no? Aquí vemos el encendido de patada que contamos en este motor.
Este es un motor que su alimentación es por carburador, ¿no? Es una motocicleta carburada. Aquí vemos la parte de la bujía. Algo que mencionarles también, esta motocicleta, como pueden ver aquí, en la parte de aquí se coloca la llave, ¿no? Aquí se pone en contacto para encender la motocicleta, ¿no? Bien, ahora dirijámonos a la parte posterior o trasera, ¿no? En la parte del basculante está anclado el posapiés del pasajero, ¿no? Es un basculante cuadrado. Su suspensión es con dos monoamortiguadores, ¿no? Como pueden ver aquí, los mismos que son regulables para la compresión del muelle o resorte. En la parte de la posterior contamos con un freno de tambor, ¿no? El ring, la llanta trasera, es igual que la parte delantera, es radiada y por ende contamos con tubo, ¿no? Es decir, que tiene cámara interna. El neumático de esta motocicleta, no sé si lo logro ahí, nos indica que es 110, 80, rin 17, ¿no? Los dos neumáticos son de 17 pulgadas, ¿no? Listo, ahora vámonos a la parte de la iluminación trasera. Como pueden ver, contamos con este farito así para la luz del freno y sus direccionales, ¿no? Todo es halógeno aquí en la parte posterior, ¿no? Todo es halógeno. Contiene con esta pequeña plaquita de Honda, este portaplaca, ¿no? Para colocar la placa que nos otorgan después, ¿no? De comprar la motocicleta. Aquí tenemos esta salida del cubrevado. Bien, ahora vámonos a la parte de la transmisión. A ver si lo encuentro, sí, aquí. Esta es una Catalina de 45 dientes, ¿no? La cadena de esta motocicleta es de 428, convencional, no viene con o-ring, ¿no? Aquí contamos con el otro posapiés del pasajero. Esta pista de aquí es de metal, la misma que cumple su función para proteger la cadena, ¿no? Bien. Esta motocicleta, algo bueno que cuenta, como pueden ver, contamos con el caballete central o la pata grande que les saben decir, ¿no? Además que contamos con la pata izquierda, ¿no? La más usada. Continuando, esta motocicleta cuenta con una caja de 5 velocidades, las mismas que son estándar, como pueden ver aquí. Aquí nos dice que quiere decir que con ser estándar, que la primera es para abajo y las demás para arriba, ¿no? Como pueden ver aquí, nos indica. La pata de cambios o de velocidades, como pueden ver, contamos con también para cambiar con el talón, que personalmente no me gusta, pero si le quieren quitarle, le pueden adaptar. Bien, continuando, el claxon también lo podemos ver aquí, que viene anclado. Aquí contamos con la llave del paso de combustible, ¿no? De esta Thunder Bullet. Continuando, aquí contamos con su asiento, ¿no? El mismo que, como pueden ver, tiene este estilo. Es un monoplaza, que quiere decir que viene una sola, ¿no? No viene separado la parte del conductor y el pasajero. Además, aquí en la parte trasera contamos con esta pequeña tipo parrilla, se puede decir. La misma que no nos permite colocar un maletero, ¿no? Pero ahí está, para que amarren su casco. Listo, ahora en la parte del tanque, como pueden ver, esta motocicleta viene con sus colores, son mate, ¿no? No son brillantes, son de color mate. Para colocar la gasolina, contamos con esta pequeña tipo bisagra, pero esto se le pone la llave y se sale la tapa, ¿no? Ahora dirijámonos a la parte de la instrumentación, sin antes, como siempre, indicarles la vista que tendrían si manejaran esta motocicleta, ¿no? Bien, vámonos a la instrumentación. Como les decía, aquí contamos con, en la parte izquierda, contamos con los direccionales, el cambio de luces de medias y altas, además el claxon, que lo tenemos aquí
en forma de gatillo, ¿no? Aquí su embrague. En la parte derecha contamos con el cortacorrientes, la parte de la encender las luces, aquí están apagadas, las luces bajas, las luces medias, ¿no? Además también contamos con el encendido eléctrico, ¿no? El mismo que está en forma de gatillo. Aquí su freno delantero, freno hidráulico, y aquí su bomba de freno, ¿no? Como pueden ver, tiene así como expuesta, ¿no? Además de fábrica, nos viene con este pequeño cargador USB, ¿no? Para los celulares. Algo muy esencial en estos tiempos. El manubrio o timón nos viene amplio, ¿no? Para colocar, ya sea aquí podemos colocar un porta celular, ¿no? Bien, ahora vámonos, dirijámonos al tablero, ¿no? Este es un tablero análogo digital, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene parte análoga y digital, obviamente, ¿no? Bien, en la parte análoga nos indica las revoluciones a las que está el motor, ¿no? Algo más aquí en la parte digital nos indica la velocidad y la marcha, ¿no? Desconozco si nos indica la capacidad del nivel de combustible, ¿no? Indicadores LED, tenemos las direccionales, las luces medias, las luces altas y el neutro, ¿no? Eso tendríamos en esta motocicleta. Y esas serían las características y prestaciones que encontramos en esta Thunder Bullet, ¿no? De 150 centímetros cúbicos. Si es que te gustó este modelo en específico, lo puedes encontrar aquí en Master Moto Ibarra, ¿no? En la parte de la descripción dejaré el contacto del asesor comercial para que cotices, ¿no? Obviamente que les entregan con los papeles y un casco, ¿no? Algo más que mencionarles, no olviden seguirme en mis redes, que cuando alcancemos cierta cantidad de suscriptores, estoy pensando en hacer un sorteo de algo, ¿no? Así que síganme en mis redes como Facebook e Instagram, ¿no? Que con los que me sigan ahí voy a realizar un sorteo. Así que, sin nada más que decirles, nos vemos en la próxima, ¿no? Este ha sido el video de esta semana. No olviden dejar su like, su comentario y suscribirse. Y como les digo siempre, manejen con precaución y recuerden que alguien siempre nos espera en casa. Adiós. Perfect.